Así, con estos operativos de registro y control en los sitios de mayor afluencia en el municipio, se garantizó la paz y la tranquilidad en la celebración del Día de las Madres. Las autoridades no reportan ningún caso de lesión ni homicidios durante los festejos. Tuvimos una reducción del 10% en lo que tiene que ver con las riñas. Recordemos que, como lo han anunciado las estadísticas, para la celebración del Día de Madres, lastimosamente, es uno de los días más violentos en el país en temas de homicidio, riñas y violencia intrafamiliar, pero el parte en Barranca Bermeja en temas de seguridad y el comportamiento, hay que resaltar el comportamiento de los ciudadanos, el respeto por los derechos a los demás, y bueno, hubo buena cultura ciudadana. 250 uniformados de la policía custodiaron las actividades en diferentes sectores del casco urbano del municipio, con el objetivo de reducir las cifras de riñas, que este año disminuyeron un 10% en comparación con 2018. Resaltar la labor de la Policía Nacional, quien tiene un compromiso muy grande con nuestra ciudad por esa entrega y por todo ese trabajo articulado que se viene haciendo con las diferentes instituciones. Conocimos, hicimos mesas de trabajo de todo lo que iba a ser todo el acompañamiento y el servicio de policía en la ciudad. 4 personas capturadas, un celular recuperado, 25 comparendos por infracción al Código Nacional de Policía y Convivencia y la incautación de un arma de fuego fue el resultado operativo durante el fin de semana. Fueron más de 190 hombres que cubrieron todos los puntos y todas las estrategias que se establecieron. Tuvimos riñas, fueron 88 casos que se nos presentaron, pero que no fueron, de alguna manera no fueron de gravedad, fueron situaciones que se pudieron resolver en el momento con el acompañamiento de la policía. Estos controles se desplegaron en otros municipios del Magdalena Medio.